Una persona con cero movimiento ondulatorio en las aguas de un estanque comprueba que pasan 20 crestas cada 10 segundos. Si la amplitud de cada cresta es de 35 centímetros y la distancia entre dos crestas consecutivas es de 75, es decir, si yo tengo la onda, la distancia entre este punto y este punto es de 75 centímetros. Dice, determina la ecuación de la onda. Entonces vamos a escribir la ecuación de la onda y vamos a ver lo que tenemos y lo que necesitamos. El fin no lo podemos saltar porque lo podemos considerar el momento inicial cuando nos dé la gana. ¿Para qué lo vamos a poner aquí? Sí, lo podemos poner aquí. A ver, la A la tenemos ya, ¿vale? Que es lo que sube como máximo la onda, que es de aquí a aquí. La longitud de onda la tenemos también, porque si entre dos crestas hay 0,75 centímetros, entre este punto y este punto también habrá 0,75, ¿no? Esa es la longitud de la onda. Lo que mide entre dos puntos que están a la misma altura, entre este y este, entre este y este. Siempre es 0,75. Y nos falta calcular, si hay 20 crestas cada 10 segundos, hay dos crestas en un segundo. Eso es la frecuencia, ¿vale? El número de veces que se repite por segundo. Si hay 20 crestas cada 10 segundos, habrá dos crestas en un segundo. ¿Vale? Entonces esto es la frecuencia. 2, 1 partido segundo, que son 2 hercios. Y el periodo sería 1 partido 2 segundo. Que si quieres calcular el periodo del tirón sería 10 segundos, 20 pico. Pues sería un medio. Un pico cada medio segundo. O sea que cada medio segundo se repite la onda. Es el tiempo, el periodo. ¿Qué tarda? Ya lo tenemos todo, ¿no? Sería 0,35 por seno de W, que es 2 pi partido el periodo, 2 pi por la frecuencia, sería pi t menos k, que es 2 pi partido la longitud de onda. Longitud de onda hemos dicho que es 0,75 x. El primer inventado, ¿no? ¿Por qué? 2 pi por la frecuencia. Yo he puesto por un medio, 4 pi. Ya está. Fácil, fácil.